Mis amigos, lo que acabaron de oír con mucho sentimiento es eso, precisamente el sentimiento, una versión de los cantores del Pánuco. Así que estamos en una seguidilla con este tipo de o estilo, digamos, de ahí de la región del Pánuco, Veracruz. Y pues bueno, es una manera de tocar sencillito, con, como ya lo he dicho anteriormente con este señor. Tengo entendido que el primero violinista de ellos fue Aureliano Horta. Por ahí me conecté con Jorge Horta, otra vez le mando otro saludo, que vive por acá en Houston. Y bueno, fue el primer violinista. En realidad no sé si ya este sea la otra persona, el otro violinista que entró. Pero en fin, los tienen similar el estilo en mi forma de verlo. Así que, pues aquí está el sentimiento para todos ustedes. Ok, los arcos, pues, bueno, yo así los saqué, así que ustedes si les acomoda otro tipo de arcos, pues bueno, busquen la manera, yo les voy a dar lo que a mí me acomodó, así que aquí vamos. Esa es la primera frase que vamos a aprender, en realidad son dos pequeñas frasecitas, ¿no? Bueno, vámonos con eso. Si, do, re, si, re, sol, mi, fa, la. Esa frase vamos a aprender primero. Si, do, re, si, re, sol, mi, la. Va nuevamente otra vez. Si, re, sol, mi, la. Siguiente frase. Ok, va. Sería si. La, si, do, la, re, fa, mi, re, si. ¿Se fijan cómo al siguiente ya no nos queda hacia abajo el arco? Bueno, eso lo vamos a acomodar. En fin, hay cositas que... Les digo, uno tiene que adaptarse a la forma de sentirse uno más cómodo, ¿no? En fin, vámonos otra vez. Esa misma frase. ¿Ven? Empezamos hacia arriba, como les digo. Doy un sí. Yo hago esto. Doy un sí hacia arriba. Y luego un ligado de do, re. Nada más esa variación al principio de la frase tiene. Entonces sería hacia arriba. Hacia arriba, la siguiente frase. Entonces sería... Ok, va otra vez esa frase de hay que subir hacia arriba con el arco. Sí, 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 re, ¿eh? Entonces sería hacia arriba. Ok, hacia arriba la siguiente frase. Mi, fa, sol, la, si, sol, fa, re. Otra vez.
Va otra vez desde el glisando. Siguiente frase. Sería la, si, ligados, do, re, fa, mi, re. Otra vez, si, re, ligados, do, re, fa, mi, re. ¿Ok? Desde el glisando hasta ahí. Ahora sí nos queda el arco hacia abajo en la segunda parte, ¿ok? Vamos a tocar hasta ahí, desde el principio, para que se entienda mejor. Ok, hasta ahí vamos. Sigue la, ahora sí que la siguiente parte. Ok, son dos frases ahí pequeñas. Entonces vamos con la primera. Sigue igual. Si, do, ligados, re. Si, re, sol, mi, la. Otra vez. Si, do, re. Si, re, sol, mi, la. Ok. La frase que sigue es con el arco hacia arriba porque así nos queda. Entonces la primera. Sería si, do, la, si, do, la, si, ligado hacia arriba, la, si, do, la, do, fa, mi, re. Ok, para que nos quede hacia abajo, entonces sería la, si, do, la, re, fa, mi, re. Ese taram pam para pam pa pa pam para pa para pa 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 para pa 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 para pa, eso es cuadrado, pa pa pam pa pa pa, ese es el acento que les digo que hay que alternar. Pueden meter algunos mordentes, como les digo. Yo lo hago como natural, ¿no? Porque es mi forma de tocar, pero bueno. Yo los meto, por decir así. En esto. Ese es un poquito más difícil porque hay que meterlo con el cuarto dedo. ¿Ok? Es mi re.
que siempre antecedan la jugada, o sea, antes del sol, pues hay que, lógicamente hay que, el mordente va con la y el do. Bueno, pues esto sería todo, mis queridos amigos, con esto sencillo sonecito del sentimiento estilo Los Cantores del Pánuco. Nos vemos en la próxima ocasión. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Eso me demuestra tu interés sobre este sencillo trabajo que realizo y comparto contigo con mucho gusto. La Huasteca es una hermosa región, lo sé, y su música también lo es. Aunque yo nací en Michoacán, puedo decir también con mucho respeto que me siento huasteco de corazón. Recuerda que lo más importante no es competir, hay muchos que saben más o menos que tú, sino compartir lo que sabemos. No olvides darle un like o me gusta a este video antes de que termine, eso me ayuda bastante, y suscribirte a mi canal también, si aún no lo has hecho. Si deseas apoyarme con alguna donación, puedes también hacerlo a través de mi cuenta de PayPal, que está en la descripción. De antemano te lo agradezco muchísimo.